Una gran obra que se va a firmar hoy el inicio, ya la semana que viene está la empresa trabajando en todo lo que es la zona de Chacra 12 en Villadela. Se falta calle Escalabrino Ortiz, que es una avenida muy ancha que conecta con el acceso sur, y se faltan también todos los barrios que se han construido en la zona, que es básicamente viviendas de los mercantiles, también hay algunas de obras sanitarias, hay casi 300 y pico de familias viviendo allí. Una gran obra que es complementaria a la construcción de las viviendas, así que contento, porque bueno, este es el fruto del trabajo articulado entre el IAPB, que ha puesto mucho esfuerzo en esto, el municipio, la decisión del gobernador de la provincia en generar, además de las viviendas, la infraestructura necesaria, y bueno, la ciudad va cambiando de forma importante toda su trama vial, como en este caso. Lugares importantes de Concordia se están asfaltando, porque estamos cerca de calle La Prida, que también está allí a la altura de donde era Pindapoy, haciéndose una obra importante de asfaltado, y en todo ese sector también. Sí, sí, la idea es llegar en unos meses más. Yo creo que en 2 meses más ya vamos a estar en Salto Uruguayo, con lo cual La Prida va a ser un aliviador de Avenida Monseñor Tabela, como también calle Concejal Veiga al otro lado va a ser aliviadores. O sea, esto mejora toda la trama circulatoria de la ciudad, trae progreso, mejor calidad de vida. Y también en otras áreas, ¿no? Yo ahora a la 1 de la tarde voy a estar en un punto limpio nuevo que inauguramos en Néstor Kirchner y Catamarca, donde era un enorme basural, se ha limpiado, pero también con algo novedoso, se ha hecho una estación de transferencia de residuos, porque no vale nada limpiar, porque quienes tiran la basura la van a tirar en otro lugar cercano. Entonces, allí mismo se hacen lugares para depósitos separados de basura, por ejemplo, escombro, por ejemplo, neumáticos, por ejemplo, chatarra, y el que necesita escombro viene, retira el escombro, y lo que no se transfiere todo al campo de abasto. Entonces, esto también mejora y se da la posibilidad.